conflictos. En otras noticias, además de la situación de orden público en su corregimiento, los campesinos de Santa Elena ven cómo avanza el deterioro de la sede central de la Acción Comunal, que está cerrada hace más de 2 meses. La estructura, que ha servido de espacio de recreación, ayudas comunitarias, capacitaciones o arte, se ha convertido en una amenaza porque los roedores que se la han tomado atacan los negocios aledaños. Así está la sede de Acción Comunal en el corregimiento Santa Elena. El deterioro ha hecho que las actividades comunitarias se frustren. No hemos hecho nada porque dependemos totalmente del municipio de Medellín. Es que tú como Acción Comunal no puedes ejecutar obras porque se sería un problema de presupuesto y todo eso. Si tú haces una obra de cuenta tuya, entrarás a ser propiedad tuya. O sea, no se puede intervenir. El abono para los cultivos es repartido desde aquí. Actividad que no se ha vuelto a hacer por la falta de espacio. Es un sitio donde de concentración para una fiesta especial, para la Feria de las Flores, para la fiesta del campesino. O sea, ese sitio debe estar en cualquier región del país para la comunidad y que la gente sienta que es de su propiedad. La humedad es uno de los mayores problemas que presenta la estructura. Nosotros no encontramos un lugar adecuado para hacer reuniones, para los ensayos de las danzas, para los ensayos de otros artistas, porque acá realmente tenemos muchos artistas y no encontramos un lugar adecuado donde podamos hacer todos estos eventos. Esto es bueno que le pongan manito a esto, que tumben esto, para que Santa Elena se le vea el Congreso. Esto es un... Hace desde muchos años está así. Aunque reconocen que hay poca apropiación de lo público, dicen que la estructura es fundamental para solucionar inconvenientes como los robos de los últimos días. Y el campesino piensa, así no lo utilice yo, sabemos que es un ícono de la región. Es un sitio donde de concentración para una fiesta especial, para la Feria de las Flores, para la fiesta del campesino. O sea, ese sitio debe estar en cualquier región del país para la comunidad. Según los habitantes, la sede sería demolida para construir otro proyecto al que pocos le tienen fe. Yo pienso que la estructura no está tan mala, que se puede mejorar. Además, el municipio tiene grandes ingenieros, la estructura no está tan deteriorada para paralizarla. Solamente es que más que por deteriorada es porque se piensa en invertir en el centro de la cultura. Los habitantes piden a la alcaldía de Medellín que la estructura sea remodelada antes del desfile de silleteros, porque la sede es usada para hacer silletas.